Señores, ustedes recordarán que hace varios días pasamos aquí un video que nos enviaban desde Dajabón, donde las autoridades haitianas de la frontera, las autoridades de aduanas, eh, impedían que los haitianos que vienen al mercado binacional entraran con productos, una lista de productos eh, desde la República Dominicana. Nosotros decíamos que las autoridades de Haití debían informar a sus ciudadanos que venían a comprar cosas. Ellos saben que eso es que vienen, consiguen un dinerito y vienen a comprar aquí para algunos para revender en colmaditos y otros para comer. Entonces, que era un crimen dejar que esa gente viniera acá gastara lo que tenía en esos productos para luego romperle su cartón de huevo o evitar que esa gente pueda entrar sus mercancías porque ya las pagó. Eso no tiene sentido, es algo que Nadie lo puede entender y aceptar como correcto. Ahora, como hay una cosa, hay otra. Es lamentable que yo no tengo el video completo porque por un accidente ese video se, se cortó y yo no pude, no voy a poder mostrarles a ustedes lo que está pasando en Santiago con los haitianos. Ocurre que aparentemente el gobierno dominicano decidió en represalia contra el gobierno de Haití por prohibir la entrada de los productos dominicanos al territorio haitiano. El gobierno decidió salir a recoger haitianos a las calles para repatriarlos. Yo voy a ponerle un corte de un haitiano donde él dice algunas de las cosas que están pasando y después les voy a decir cuál es el problema de eso. Vamos a ver el corte. regularización Hace tres años nosotros gastando una cantidad de dinero para tener ese papel aquí. Yo tengo un cuña mí que está preso aquí con recibo en la mano. Uh -huh. Ella tiene tres años dando vueltas, dando vueltas, caminando, va y vuelve allá por gobernación, nunca ha entregado eh, el papel. Ahora, yo creo que en migración no te, hay una consideración por esa mujer porque ella tiene cuatro niños en la casa y, y ella tiene eh, el recibo en la mano. Ella se quita el recibo, se rompe Imagínate porque ellos le rompieron el recibo sí. cuando se lo presentó sí. y le presentó el primero ya. se agarra se quita y los otros y el marido trae otro recibo uh -huh. y la quitaron de nuevo ahora esa mujer está adentro ella no puede filmar uh -huh. ahora fue un abuso aquí aquí no puede ser aquí puede que meta uno preso lo que no tiene papel pero uno que está es en plan de regularización que tiene el recibo en la mano, a un computador adentro, tenga que chequear a ver si el papel es de ella o no es de ella. Esa mujer tenga que tener consideración. Fue un abuso aquí en Santiago. Por favor, tenga que tener consideración para nosotros. Así no, un país no puede funcionar así. Fue un abuso contra nosotros. Misericordia de nosotros. Mire, tengo... Aquí una imagen que ojalá pudiera descargarla para mandársela a la gente del máster, pero se la voy a mandar al director de piso, de una niña que es hija de la señora que, que él se, se refería, el haitiano. Se la he mandado a ver si ellos... La ponen una niña de dos años. Eso es en Santiago. ¿Cuál es el problema? La mamá está presa, la mamá de la niña, se la llevaron con su documento, pero la, la niña no tiene más papeles. O sea, la niña no tiene más nadie. Y le trancaron la mamá. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí la gente racista y enemigos de los negros y todo eso, los patriotas, porque no puede ser patriota alguien que estimula a un gobierno, a unas autoridades a violar las leyes, pero bueno, esos patriotas de, de cartón, que nosotros tenemos muchos aquí, celebran ese tipo de comportamiento. ¿Cuál es el problema? La República Dominicana, como cualquier otro país, tiene derecho, y nadie se lo discute en ninguna parte del mundo, a sacar de su territorio a cualquier persona que esté ilegalmente, que esté indocumentada. Tiene derecho. Ahora, ¿tiene la República Dominicana derecho? Acoger a una persona que la propia República Dominicana le ha dado un documento, que le ha cobrado por ese documento, y que indiscriminadamente salgan a las calles a buscar gente y entonces oigan cuál es el presupuesto. Se supone que todo documento que está en manos de esas personas es un documento falsificado. Eso es lo que dicen las brigadas de migración que salen a las calles a eso. Usted dice, este es mi recibo, mi documento, yo estoy en proceso de renovación de mi carnet o este es mi carnet de residencia temporal y entonces... Le dicen vámonos para la cárcel y entonces hay que comprobar si eso es legal o si eso es falsificado. No se les ocurriría a las autoridades de migración hacer eso con un blanco. Un blanco de que venga de cualquier país y presente su papel, no se lo van a llevar para comprobar si el papel es cierto, es, es eh, legal o no, si es auténtico o no. Esa niña, la mamá, estaba presa en Santiago, se la llevó a Migración y según lo que dice el periodista que hizo ese reportaje, tenía su papel, se lo presentó a las brigadas y les dijo, yo tengo esta bebé, no tengo a quién dejársela, mire mi papel. No, no, no. Camine y allá veremos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el papel? Se supone que una unidad de migración que anda recogiendo personas debe tener una computadora con internet donde le presentan un recibo, un, un documento con una numeración, un nombre, ahí mismo puede entrar y ver si eso es auténtico, porque tiene que llevárselo preso. Preso para ver si es auténtico o no. Y entonces, si es auténtico, vete como que no pasó nada. Algunos... Los han mandado a Haití teniendo sus papeles auténticos, porque ni siquiera los han revisado en la base de datos. Eso no es, eso no es justo, por más anti-haitiano que usted sea. Eso no es justo. Lo otro es, ¿por qué tienen que detener, por ejemplo, a una persona? Que tiene un bebé como esa niña y, y separarla de su bebé y dejarlo en la intemperie, en la intemperie, dejárselo a nadie. Eso no se puede ser. Eso es una violación de los derechos humanos. Aquí pegaron el grito al cielo muchos cuando salimos en la lista negra de países violadores de los derechos humanos, que no debería ser la lista negra, porque eso es racista pero salimos en la lista de los países violadores de los derechos humanos. Todo el mundo pegó el grito al cielo, pero yo quiero que me digan si eso no es una violación de los derechos humanos. Entonces, si el gobierno dominicano quiere de verdad que a este país se le respete y se le vea como un país respetuoso de los derechos humanos, que manden a detener esa práctica. Que a la gente que tiene un documento que se lo ha expedido la propia autoridad, usted no lo puede coger y almacenarlo por ahí. Y que a la persona que tiene un bebé, usted no lo puede coger y dejar el bebé en la calle. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Ese trabajo lo hizo, déjenme decirle el nombre del periodista que hizo ese trabajo, para que ustedes sepan que a ese periodista incluso pasó trabajo porque lo, dice él que lo maltrataron, porque no querían que él firmara lo que estaba pasando. Ese periodista es José Manuel Castillo de Santiago. Así no. Vamos a la pausa.